peligroso para mujeres solas. Este lugar se llama Chocolate con leche. Todos los como tranquilizar. Esto en esta habitación de cine. Ahorita me he fijado otra cosa. Yo no tengo ningún paso. Muy limpia. Regálame uno de estos. Así, y yo, mira, muy cansada. Solo yo tengo ropas para playa. Pero esta experiencia pueden ser unos los tránsitos el más loco que yo he sido en mi vida. 4 países en 12. Ahorita me voy a salir de esta. Every sunset there she goes, hopping round her tiny toes. Sunset hopper love, she just loves love. Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Sansa Posidango y bienvenidos a un nuevo video. Ahorita me voy a salir de Mira, ahorita. Ya me voy. Ahorita es aproximadamente a las 10 pm en la noche y me voy a llegar en dentro de 11 horas a otro país, porque yo compré este boleto de mi avión tan último momento. No era un avión bueno, con buena conexión. Entonces en esto 11 horas tengo que irme, tengo que estar en 4 países. Primero El Salvador y otro país, y finalmente me voy a llegar. En este video ustedes van a acompañarme estar en 4 países en dentro de 11 horas. Vamos. Ahorita estoy en avión. Yo tomé muchos aviones y muchas veces yo he experimentado los tránsitos muy malos. Por ejemplo, cuando yo estaba en Singapur, yo estaba en una habitación en un aeropuerto para literalmente 20 horas. Yo iba a hacerme loca porque era un tiempo de coronavirus. Pensaba en esto 20 horas, yo puedo salir a la ciudad de Singapur, pero no podía salir. Yo tenía que estar dentro de esta habitación para 20 horas. Era una experiencia horrible. Y también Japón a El Salvador es muy lejos. Serían 2 días o 3 días de viajar. Siempre me toca hacer Tokio a Los Ángeles. Serían como 11 o 12 horas. Y luego yo tengo que quedarme en el aeropuerto de Los Ángeles para aproximadamente 12 horas. Era muy largo también, pero esta experiencia pueden ser unos de los tránsitos el más loco que yo he sido en mi vida. 4 países en 12 horas es mucho. Ahorita yo me voy a San José, Costa Rica. Eso sería 1 hora y 15 minutos de viaje. Y luego yo tengo que esperar en el aeropuerto de San José, Costa Rica para 2 horas y media y otro avión. Tengo que estar que me voy a sentir después, porque yo no puedo dormir nada. Ya me voy a ver cómo me voy a sentir en dentro de 12 horas. Vamos. Llegamos a San José, Costa Rica. No es mi primera vez viniendo a Costa Rica, va a ser mi segunda vez. Hace pocos meses yo estaba aquí para unos días, no era tan largo. Era un país muy maravilloso. Mira, ahorita me he fijado algo. San José, Costa Rica y San Salvador, El Salvador es lo mismo tiempo. Ahorita es a las 11:30 en San José, Costa Rica. Yo pensaba que El Salvador diferente tiempo y ahorita yo chequeé lo mismo. Qué interesante. Es muy cerquita Costa Rica. Ya me siento bien cansada, aunque solamente un avión tomé porque ya es tarde. Y me voy a... todavía mucho falta. Yo tengo que irme a Bogotá, Colombia ahorita. Yo nunca fui a Colombia. Para este vez yo pensaba que tal vez me voy a Colombia porque hay muchos aviones a San Salvador, a Colombia. Y luego pensaba mejor en otra ocasión porque hay un lugar específico que yo
tengo que ir para ahora en este momento. Entonces, aunque yo tengo muchísima motivación para visitar Colombia en futuro, todavía no. Ahorita falta una hora para esperar y yo tengo mucho ganas de hacer esto. ¿Esto o esto? Sí, pero solo que tengo miedo para perder un avión. Mejor verme mi Netflix. Falta 15 minutos. Ahorita me he fijado algo. Mucho frío. Ahorita me cambié a las pantalones más largos. Y yo tengo dos de esto muy fría. No sé, este es como aire acondicionado en el aeropuerto. O ahorita Costa Rica es fría. Eso me hace un poquito preocupada sobre si este país me voy ahorita es muy fría o como está calor, porque yo no sé. Yo no tengo ninguna ropa para fría, solo yo tengo ropa para playa. There's a new day. Llegamos al Bogotá, Colombia. Llegamos a Bogotá, Colombia. Sí, ahorita es a las 4:30 y me siento bastante cansada. ¿Y qué me estoy fijando ahorita? Es que cada vez más fría. Ahorita es fríasimo. No entiendo porque estoy viniendo a sur. Aunque estoy moviéndome hasta sur, cada vez más fría. Es muy interesante. Por ejemplo, en Japón, si me voy a sur, es más calor. Si me voy a norte, es más fría. Y ahora me siento como diferentemente, pero... Ah, sí, ya yo dice. Mi destinación es Perú. Me voy a Perú. Me voy a International Connections. Una más avión. Es mi primera vez en Colombia. Qué pena que yo no tengo suficiente tiempo para Perú dentro del aeropuerto. Actualmente tengo que hacer rápido porque dentro de una hora va a salir mi avión. Ahorita me he fijado otra cosa. Todavía lo mismo tiempo. Qué interesante. El Salvador, Costa Rica y Colombia tienen lo mismo horas. Mira, pensaba no hay tiempo. Pero mira, todas las cosas pasé muy tranquilito y hay tiempo para tomar un desayuno. Pues no sé por qué, pero ellos no tienen comida. Entonces, me voy a tener una cappuccino, chocolate con leche. Difícil. Chocolate me voy a tener. Tengo ninguna idea qué es esto, pero me voy a probarlo. Una galleta me voy a tener. Esto quiero. Le voy a hacer un poquito de tour, solo porque no. Sí, este es una entrada y creo que este era como una bar, pero ahorita no está funcionando. Sí. Y aquí tiene esta máquina de chocolate y aquí está una área para que descansar, creo yo. Ustedes tienen con maleta, pueden tener aquí. Este es una habitación de cine, allí estoy sentando. ¿Y qué más? Baño, vamos a ver. Muy limpia. Así, y yo, mira, muy cansada. Mira, yo estaba diciendo a esos trabajadores de allí. Oh my god, El Salvador, Costa Rica y Colombia al mismo tiempo. Oh my god. Y charlamos y luego yo estaba como, yo no he comido para muchas horas. Y ellos son como, si te vas un minuto de aquí, hay una desayuno. Entonces yo caminé un minuto y aquí estoy en otro lounge. Estoy en esta habitación de cine. Ellos tienen como maquinita de espresso. Ya me voy a tomar una cappuccino. Y aquí está Fuquito. Otros personas se están quedando. Pero a mí me encanta esta habitación de cine. Me siento más tranquila. Y aquí una bar de snack. Regálame uno de estos. Regálame una de estos. Ya vamos a ver cómo está esto. Una tuna. Aquí tiene café americano, fuerte tiene. Cappuccino con chocolate, café con leche, chocolate. Y yo estaba pensando que me voy a hacer café tinto. No entiendo qué es esto, café tinto. Mocachino, ¿qué es mocachino? Yo me voy a hacer este, cappuccino con chocolate.
Wow, tan bueno, sí. Me siento demasiado cansada, pero sí, comida es importante. ¿Me puedo comer este pan dulce? Mira, yo estaba caminando al baño y yo encontré cosas increíbles. Eso yo tengo que grabar, ya yo tengo obligación para demostrar a ustedes esto. Este baño era como un baño normal. Y aquí están lugares para, creo que, masajes. No tengo ninguna idea cuánto va. Sí, este es dólares. Y aquí está un poquito lugares que se hacen descansar. Y aquí está un buffet. Si me voy a pagar a $11, yo puedo comer esto. Pero estoy bien con unas snacks que yo tuve. Aquí está, ellos están comiendo. Este lugar se llama El Dorado. ¿Cómo se dice el nombre? Mira, doradito. Y aquí está un poquito de espacio para que descansa o trabajo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Ah? Every child must be accompanied. ¡Ah, oh, es para niños! ¡Ah, qué bonito! Yo no me estaba esperando esto. ¿Qué va? ¿Vamos? ¿Puede entrar adultos? Sí, bien. ¡Ah! Este es el aeropuerto de verdad. Mira, aquí está anime y todo. ¡Qué interesante! Sí, eso yo quisiera que demostrara a ustedes. Aquí está el lugar para trabajo. Otros lugares para trabajo. Solamente, ya yo tengo que ir. ¡Ya vamos! Último avión final. Ahorita es a las 6:30 y va a ser 3 horas de viaje. Ahorita a las 10 p.m. y finalmente llegamos, mira. Estoy preparada para fría, pero no es tan fría. No. Ahorita me paso inmigración y finalmente yo llegué. Pero yo siempre andaba como viajando antes de venir a El Salvador también. Entonces sí, estoy acostumbrada viajando, pero cada vez siempre me da nerviosa cuando me voy a aeropuerto a hotel. Entonces me trajeron mi banano y manzana, tenía yo, mira. Yo estaba tranquilita grabando aquí y este chucho se viene aquí y está diciendo, y él me dijo, si yo tengo algo fruta, y yo como sí. Compré mi boleto en tan último momento. Yo tomé 11 horas, 12 horas para llegar aquí, cruzando 4 países, 11 horas. No se preocupen, si ustedes quieren venir a Perú de El Salvador, estoy muy segura. Si ustedes van a comprar un boleto en tiempo, ustedes no necesitan hacer esto. No era tampoco barato, era un poquito caro porque era último momento. Yo podría ir a otros países, por ejemplo Colombia, o Bolivia, Argentina, pero en este vez, otros países en el futuro. Este vez yo escogí Perú porque yo siempre soñaba para ver Machu Picchu. No me recuerdo hace cuántos años yo estaba soñando para ver Machu Picchu. Por ejemplo, ¿ustedes quieren ver París, Francia? Yo pienso que la mayoría de personas te dice que sí. Para mí Machu Picchu es como así. Como yo les digo en otros videos, antes de venir a El Salvador, yo tenía mi plan original de llegar a México y luego Guatemala y El Salvador y seguir bajando hasta que Perú, porque yo quiero que ver Machu Picchu. Y este plan nunca pasaba en este año porque yo decidí, yo escogí para quedarme en El Salvador. Pero sí, el plan originalmente era siempre conocer Machu Picchu. Y también yo escuché que hay un pueblito, se llama Pisac, cerca de Machu Picchu. Como un poquito pequeñito pueblito, yo puedo hacer como yoga, yo puedo hacer meditación, yo puedo hacer detoxicación. Todos los como tranquilizar. Y yo pienso que eso necesito. Entonces, este viaje a Perú nunca me imaginaba que me voy a hacer ahorita. Yo pensaba en futuro. Entonces yo no hice mucha investigación todavía. Yo no conozco ninguna persona. Solo 2 cosas yo quiero que hacer en Perú. Este Machu Picchu y pasar días tranquilizar. Tal vez como unos yogas y meditación. Yo no me voy a Japón ahorita porque imagínate, si ustedes siempre soñaban para conocer Japón, pero ustedes llegué a India y luego está
pasando a China y Corea Sur. Y luego, usted está quedando en Corea Sur para siempre. Después de un año, se va a salir Corea Sur. Pero mira, su plan originalmente era conocer Japón. Mejor conocer Japón y luego regresar a otros lugares. ¿Entiende? Japón es muy caro para llegar ahorita. Era como $1,000 para El Salvador a Japón. Pero ahorita, una aerolínea muy barato ya no es barato. Me va a cuesta tal vez $1,600, algo como así, solo para ir. Pero eso también, si me voy a reservar más en tiempo, va a ser un poquito bajo el precio. Entonces, primero, mejor conocer Machu Picchu. El Machu Picchu era mi plan original para hace años, cuando yo empecé a estudiando español. Entonces, todavía yo no sé cómo llegar a Machu Picchu. Creo que yo tengo que reservar un avión, otro avión, para llegar a Cusco. Y Cusco a tal vez una tour o algo. Pero ya me voy a ver, porque mi propósito ahora es solamente llegar a hotel y dormir. Muchas personas me informaron que Perú ahorita es un poquito peligroso, sí, porque polémica. El más difícil parte de viajar puede ser tal vez llegar a hotel de aeropuerto. Pero yo conozco cómo yo puedo hacer. Tal vez si me voy hasta para allí, hay muchas personas van a decirme que taxi, pero eso yo no puedo tomar, porque tal vez este taxi pueden cobrarme mucho, o peor, él puede traerme a otro lugar. Peligroso para mujer sola. Uber tampoco, porque como yo no tengo ninguna información en este país, no sé si Uber puede venir a aeropuerto, porque a veces, por ejemplo, en el aeropuerto de Cancún, Uber no puede venir al aeropuerto. Ellos tienen que llegar muy cerca del aeropuerto, porque el aeropuerto se dice que no Uber, solo taxi es posible. Y yo no quiero que caminar buscando Uber con mucha mochila. El teléfono está conectado con Wi-Fi del aeropuerto. Cuando estoy tratando de buscar dónde está mi Uber, puede ser no hay conexión, ¿sí? Entonces yo no puedo comunicar con mi Uber. Entonces Uber no es posible. ¿Qué yo hago normalmente? Es que tengo que irme a información. Siempre hay una información. Y me voy a preguntar dónde está taxi oficial, o si hay bus, dónde está un bus oficial. Aquí me voy a dejar este video, porque cuando me voy a salir aquí, mejor no usar mi teléfono. Tengo que memorizar dónde está taxi oficial o dónde bus oficial. Entonces aquí me voy a dejar el video. Y muchas gracias por acompañarme a esto 11 horas, 12 horas en 4 países. Nos vemos pronto. Qué interesante este cajero. Ahorita yo pongo mi tarjeta aquí. Y mira, hay japonés. Japonés. Luego yo quisiera que, mira, japonés. Yo quisiera que tener como unos $200, pero no hay opción. 400 solo es como $100, ¿sí? Yo quisiera como 800, pero no hay. Pero si yo quiero más de 400, yo tengo que hacer otra vez. Qué interesante. Monedita japeriano. Este es una papel, no es plástico. Hay algunos países que usan moneda plástico, pero aquí es papel. ¡Tarán! Encontré oficial que va a llegar enfrente de mi hotel. Mira, ellos tienen muchos. Como soy una turista, yo traje dos. Mira, yo quiero ver esto también. Sí. Cuando yo estaba en escuela, cuando era de niña, yo aprendí sobre esto. No sé dónde está, pero ya me voy a ver.